pasado enero acabé por fin con Martin Whistler en uno de los planetas limítrofes. Desde entonces, he estado persiguiendo a los últimos seguidores de su culto asesino. Les llamamos Trancers, esclavos del poder psíquico de Whistler. No están vivos ni muertos del todo. Estamos en julio y estoy cansado. Muy cansado. Dame un filete no muy grande y que esté muy hecho. Enseguida. Ponme también patatas y una coca sin hielo. ¿Y usted qué va a tomar, señor? Café. ¿Del bueno? Eso es muy caro. No me importa. Lo quiero con leche. No me gustan las porquerías. Enseguida. Buenas noches. Policía de la ciudad de Ángel, identifíquese. ¿Qué he hecho yo? Según la sección 7 del Código Penal, el Consejo me autoriza a hacerle la prueba de sospechosos de Trancers. No puedo hacerme eso sin una autorización. Esta es mi autorización, amigo. Bien, 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 bien. No quiero problemas. Extiende el brazo izquierdo. No tengo que esconder nada. Negativo. ¡Cuidado! ¡No puedo hacerle eso a una señora mayor! ¡Es una Trancer! ¡Pida socorro! Tan deprisa. No estoy de humor, Magnolia. Y yo no estoy de humor con la gente que no cumple su misión. Déjate ahora de monsergas. No tengo tiempo. La caza de Trancer está prohibida. El departamento está harto de tus cruzadas, Jack. Whistler puede estar muerto, pero alguien tiene que acabar con los que quedan. Yo acabo de matar a uno. Las cenizas están dentro. Jack. Jack, es una orden del capitán. O cumples tu misión o te largas. Era muy bueno. Hasta que un Trancer mató a su mujer. Vamos a informar. Thank you.
imaginé que te encontraría aquí. Ya ves a estos guardias. De pie, oficial. Ex oficial. Ya no trabajo para nadie. ¿Qué es eso? Una citación del Consejo. Ya no puedes ignorar una citación, es el mayor honor que hay. ¿Sabes una cosa? Todo eso es una pura comedia. Me voy al agua antes de que estalle la tormenta. ¡Maldita sea! El Consejo te necesita. A la mierda. Jack. ¡Whistler está vivo! Yo no estoy autorizado a entrar. Pórtate bien. No te pongas pesado, Magnotti. Olvidas una cosa. Bienvenido. Soy Margaret Dasher. El caballero que está a mi lado es el presidente Spencer. Oficial. Creía que eran tres. Van Sant fue asesinado hace 4 días por Martin Whistler. Es cierto. Whistler está vivo. Así es. Y pretende matarnos a los dos. ¿Pero cómo va a llegar hasta ustedes? Este lugar es una fortaleza. Puede que esté hecha de papel. No lo entiendo. ¿Dónde está ahora Whistler? En Los Ángeles. No hay problema. Tenemos la flota submarina. Le haremos salir a la superficie. Whistler no está en las ruinas hundidas. Ha huido a la floreciente metrópoli, como existía hace 300 años. ¿Cómo sabe que Whistler ha cruzado la línea? Saludos al Consejo. Como pueden ver, he sobrevivido a la ridícula trampa que me tendió el oficial Death, mi conserje. Durante 12 largos años ha perseguido a mis discípulos como a perros. Ahora ha llegado el momento de mi venganza. He sintetizado su droga del tiempo y en un momento recorreré el oscuro túnel de la historia. Sepan que yo soy el único responsable de su fallecimiento. Uno a uno sus antecesores serán asesinados y ustedes y su progenie dejarán de existir. Después volveré a unirme a mi legión y reclamaré el trono del poder para mí. Adiós. Yo estaba con Van Sant cuando ocurrió. El hombre se vaporizó. Y lo mismo sus hijos y sus nietos. ¿Cómo sabe dónde está Whistler? Detectamos una línea de interrupción en Los Ángeles en diciembre de 1985. Van Sant, Asi y yo teníamos antepasados en la ciudad. ¿Como Whistler? ¿Y usted, claro? ¿Yo? Sí. Philip Thefton, un periodista. Será trasplantado a su cuerpo para que pueda buscar a Whistler. Había millones de personas en Los Ángeles. Hemos trazado el árbol genealógico de Whistler. Está usando el cuerpo de un hombre llamado Whistling. Hay una pequeña complicación. Whistling es un inspector de policía. ¿Llama eso pequeña? Oficial Death, esta es la ingeniero Reigns. Ingeniero, ¿eh? ¿Cuándo te graduaste, Ruth? Hace siglos. Ella le inyectará el suero del trasplante.
¿Te harás cargo de mis huesos mientras tanto? No te preocupes, Jack, no soy rencorosa. Conservaremos tu cuerpo en una mesa de suspensión como esa. Whistler. Es solo un molde. Su conciencia está en 1985. Pero, ¿cómo se hicieron con el cuerpo? Nuestros oficiales de seguridad lo encontraron escondido en el desierto. Lo guardamos para el juicio. ¿Juicio? ¿No quieren eliminar a Whistler? No, no. Usted debe capturar a Whistler e inyectarle el antídoto del suero. Su mente volverá a la ciudad de Ángel y se presentará ante el Tribunal Supremo. Si piensan que voy a traer a esa escoria hasta aquí, se han confundido de hombre. Si no detiene usted a Whistler, todo lo que ha hecho el Consejo en los últimos 40 años no servirá para nada. Nos hundiremos en el mismo caos que siguió a la gran explosión. Es nuestra única esperanza. Estas son mis condiciones. Dios mío, ¿qué ha hecho? No has cambiado nada. No se preocupen, se hará justicia. No debemos mandar a un oficial. No podemos elegir. No vamos a tolerar este tipo de exhibiciones. Reigns. Esto es un 38 especial de la policía. Un arma muy corriente en la época. Sí, tengo uno de estos en mi colección, pero el mío está oxidado. Cuidado. La empuñadura se ha modificado. Dos inyectores de antídoto. Uno para ti, otro para Whistler. Yo tengo un reloj antiguo. No como este. Si aprietas este botón, conseguirás prolongar un segundo. ¿Qué? Un segundo representa 10 para la persona que reciba el dispositivo. Mientras, tú tendrás plena libertad de movimientos. El resto del mundo parecerá verse detenido. ¿Podría haber usado nuestra última cita? ¿Lo probamos? No. Tiene un generador de un solo uso. Cuando ese segundo prolongado acabe, el reloj se deshará. Sí, que no lo eches a perder. Ingeniero, prepare la inyección. Este es mi antepasado. Su nombre y su dirección están escritos detrás. Por favor, protéjalo. ¿Y su antepasado? Hab Ashby, 1963, Ángeles. ¿Qué es esto? Me temo que es lo único que tengo. Todo lo que sé es que estaba en Los Ángeles en 1985. Estupendo. Perdón. Sentirás un poco de presión. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. ¿Estás seguro? Sí, claro. Son más de las 8:30. Voy a llegar tarde a trabajar. Tenemos que darnos prisa. Sí, sí. Está lleno. ¿Qué? He dicho que esto está lleno. ¿Lo que dijiste anoche iba en serio? Sí, claro. ¿Qué dije anoche? Phil, dijiste que hacer el amor conmigo era como la unión etérea de dos almas perdidas. Si tú lo dices. ¿Qué? Sí, almas perdidas, sí.
estoy deseando que terminen las navidades para quitarme este estúpido traje. Este tío era un don Juan. Será mejor que te des prisa. Espera un momento. ¿Sabes dónde está el boulevard Cajunya? ¿Qué? C-A-H-U-E. Cajuenga. Está 10 minutos de aquí. Vamos, deja de dar vueltas. Me prometiste llevarme al trabajo. Sí. Sí, voy a ponerme algo. ¿Vas a llevar eso? Sí, sí. Me gusta. Phil, si llego tarde voy a perder mi empleo. Me pareciste un gran tipo. Me encanta este coche. Ya lo veo. Gracias. Espera un momento. ¿Puedo verte esta noche? ¿Qué? Oye, tengo que entrar a trabajar. ¿Qué he hecho mal? No lo sé, pero creo que estás loco. ¿Qué quieres decir? Anoche dijiste que habías nacido en Los Ángeles y no sabes dónde está el Boulevard Cahuenga. Te pones eso en el pelo y no sabes mi nombre. ¡Lina! Vamos, los chicos están esperando. ¿Te llamas Lina? ¿Te he dado mi número de teléfono? No. Oh, menos mal. ¿Dónde te has metido? Toda esa gente quiere fotografiarse. Lo siento. Santa Claus enseguida está contigo, jovencito. Hola, siéntate un poco más alto. ¿Por qué tienes el pelo azul? Porque hace mucho frío en el Polo Norte. Bueno, jovencito, ¿y qué te gustaría que te trajera Santa Claus este año? Un Scalestric, un tren eléctrico y un Madelman y... Lina, tengo que hablar contigo. Ahora no. Oye, no estoy loco, necesito tu ayuda. Y un transformador con una pistola muy grande, un muñeco muy grande y un nuevo coche de carreras porque el idiota de mi hermana me ha roto el que tenía y... Santa Claus, ¿me estás escuchando? ¿Qué le pasa a Murray? Es un cáncer. ¿Un qué? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Es amigo tuyo? ¡Ah! Seguridad. Tenemos problemas en el Polo Norte. ¡Alto! ¡He dicho alto!
¡Han matado a Santa Claus! Bienvenido al siglo XX, Jack Death. ¿Tú vienes conmigo? ¡Ni hablar! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No te acerques a mí! Señores, llévense esto de aquí. Señora, si no le importa, tengo que hacerle unas preguntas. Soy el inspector Whistling. Y en alguna parte de esta ciudad hay dos antepasados que tengo que proteger. Bien, supongamos que me creo todo eso. Eres un policía del futuro y vas detrás de ese tipo... Whistler. ¿Por qué no te convierte a ti en uno de esos zombies o a mí? Eres muy fuerte. ¿Fuerte? Solo actúa sobre los débiles, la gente con mente débil que se controla fácilmente. Lina, no llegaré a ninguna parte sin un día. ¿Estás loco? ¿Mataste a Murray? ¿Se había puesto Murray alguna vez amarillo y se había lanzado sobre alguien? No, claro que no. No tengo tiempo. Llévame al Boulevard Cahuenga. ¿Y si te doy un plano? Un plano no sirve. Soy de otra época, de otro mundo. Ni siquiera sé lo que coméis para almorzar. Bien, iremos a Cahuenga. ¿Vas a ayudarme? Sí. Estupendo. Pero no vuelvas a apuntarme con eso. Sí, claro, lo que tú digas. Esa dirección era 14 no sé qué más. ¿Dónde he metido la foto? Gracias, señora. Si tenemos más preguntas, ya la llamaremos. Feliz Navidad. Disculpe, teniente. ¿Sí? Esto estaba en el suelo. Hay una dirección detrás. ¿Es aquí? Sí. Chris Lavery. No eres mi prisionera, no tienes por qué hacerlo, pero te agradecería que me esperaras. Tranquilo, Phil. Jack, Phil ya no existe. ¿Es usted Chris Lavery? Sí, el mismo. Bonito bronceado. Ah, muy navideño. Muchas gracias. ¿Qué desea? ¿Un bronceado normal por 10 o uno tropical por 20? ¿Qué? Está muy pálido. Será mejor el de 20. Ahórrese el esfuerzo. Soy policía. Oiga, si es por lo de la semana pasada, se pasó con la dosis. Y solo fueron quemaduras de primer grado. No estoy aquí por eso, seré sincero. Alguien intenta matarle. Vamos. Y lo conseguirá si no me deja protegerle. ¿Es en serio? Sí. Vamos, hablaremos en mi despacho.
Jack. Oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Jack. Estoy moreno. ¿Estás bien? Sí. Había un tipo muerto ahí detrás. Chris Lady es un trance. Hubo una luz roja y desapareció. Whistler sabe que estamos aquí. Tenemos que irnos enseguida. Asesino de Santa Claus y a su cómplice. Whistler. No le conozco. Adiós, Jack Death. Fuego. ¿Estamos muertos? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasa? Bueno, cuando entraste en ese sitio yo me largué. Estaba asustada. Tu historia es tan extraña. Yo tampoco lo habría creído. Pero lo de Murray tenía sentido, así que volví. ¿Has oído hablar de él? 1963, no. Yo no había nacido. Tengo que encontrarle antes que Whistler. Necesitamos un lugar donde escondernos. Oh, ya sé. Una amiga mía ha ido fuera de vacaciones. Nadie nos buscará en su casa. ¿Dónde? Al este. En Chinatown. Una película de policías. No está mal.
¿Pero qué clase de nombre es ese de Peter Boone? ¿Qué clase de nombre es Jack Death? ¡Por aquí! He traído arroz frito, huevo hilado y roast beef. ¿Roast beef? ¿Carne de vaca? Sí. Candy tiene mucha ropa aquí. Lina, quítate ese mechón. Se te reconoce fácilmente. Olvídalo. No quiero olvidarlo. Bien, señor inspector. Ahora sé por qué los llaman basura. Venga, vamos a bailar. Parece que esto está lleno de trances. Venga. ¿Qué tal lo hago? No está nada mal. Oye, ¿por qué no me has vuelto a llamar? Jerry, te dije que me dejaras en paz. Todavía tienes algunas cintas mías. Te las llevaré a casa de tu madre. Lárgate, ¿quieres? Este baile es mío. ¿Quién es este viejo? Mirad, lleva un audífono. ¿Por qué no me invitas a una copa? Lárgate, amigo, voy a barrer el suelo con tu cabeza. Te lo has buscado. Jack. Ven. Feliz Navidad. Hoy. Ya es medianoche, 25 de diciembre. No lo sabía. En Ángel ahora es julio. Ábrelo. ¿Te gusta? Sí. Ponlo ahí. ¿Qué es esto? Un hombre del futuro, como tú. Gracias. Es muy bonito. No sé qué decir. No digas nada. Su cerebro está parado. ¿Por qué? Porque tú me gustas más. ¡Abre, Jack! ¡Date prisa! ¿Quién eres tú? Soy yo, McNulty. ¿McNulty? Y calla la boca.
Esta cría es el único antepasado que he podido encontrar. Es un infierno. Tuve que escaparme de sus padres y todo. Oye, ¿quién es esa? ¿Es guapa? Contrólate, McNulty. Oye, Jack, tienes que volver a la ciudad de Ángel. Spencer ha desaparecido sin dejar rastro y Ash está muy hundida. Quiere hablar contigo. Dile que estoy cumpliendo mi misión. Tengo mis órdenes, Jack. Escúchame, McNulty. Ahora estoy muy ocupado, así que no molestes. Vamos. Lárgate de aquí antes de que te dé una zurra, ¿entendido? ¡Bájame! ¡Te acordarás de esto, oficial D! ¡No! ¡Lárgate! ¡Maldita sea! ¿Tu jefe? Ella cree que lo es. Haber esperado una hora. Tal vez si no me hubieras dado esos azotes. No debes pegar a los niños. Oye, si no te gusta mi estilo, dejo este caso ahora mismo. ¿Por qué crees que te he traído? Te voy a quitar la placa. ¿Con qué autoridad? Con la mía, oficial Death. Hay dos asientos vacíos en el consejo. No habrá tres. He ordenado su sustitución. ¿Por quién? Uno de la Brigada Verde, Lars Kwan. ¿Kwan? Él trabaja en los invernaderos. En su vida ha capturado a un Trancer. Los gorilas de Whistler están rodeando la ciudad de Ángel. Esperan que caiga el consejo. Y tú no salvaste a Spencer. Fallaste la misión. No me retires ahora. Estoy a punto de encontrar a Ashby. De lo único que te ocupas es de esa chica. Esa chica es mi guía. Ella me va a llevar hasta Ashby. ¿Es cierto? ¿Por qué iba a mentir? Confiaremos en él. Es un error. ¿Cuál es el mejor hombre? He tomado una decisión. Ahora está en manos del destino. Buena suerte, oficial Death. Oye, Ruth, esa cosa del segundo funcionó muy bien. ¿Lo recargamos? Te haremos llegar otro. Espera. Si te vuelvo a ver en Los Ángeles, no me importará que seas un niño, un anciano o un gatito. Te daré una patada en el culo. Llévatelo de aquí. Ojalá ya merezca la pena. Elena. Fue demasiado. Demasiado. Espera un momento. Lina. ¿Por qué no dormimos? Tengo sueño. Bueno, Phil, espero que lo hayas pasado bien. Vamos, Peter Gunn. Ahora puede tener en su propia casa las mejores obras de arte del mundo. Imagínese su colección privada de grandes reproducciones. Las Meninas, Mona Lisa, La Última Cena y el favorito de todos, la madre. No sabía que tuviera madre. El teniente Weasley dirige la nueva operación Barrios Bajos. Teniente, ¿qué les va a pasar a estos hombres? Pues los llevaremos al centro de la ciudad y les daremos una nueva documentación. Con el alto nivel de delincuencia, esta operación nos ayudará a controlar mejor todo y a proteger al inocente. Como sabe, tengo el total apoyo del alcalde y del consejo de la ciudad.
Y estoy seguro de que, gracias a esto, la ciudad será más segura para todo el mundo. Vístete. ¿Qué pasa? Vamos a los Barrios Bajos. Este asunto significa una cosa. Whistler sabe que Ashby está en los Barrios Bajos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Una ayuda. Es alucinante. ¿Cómo lo hacen? ¿A qué distancia está esa zona? Un par de millas. Hay que coger un tránsito. ¿Un qué? Creo que los llamáis taxis. No tengo dinero. Pues anda. ¿Puedes dejar de ser policía solo por un minuto? ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Salgo con chicos con moto desde los 15 años. Sube. Eso está un policía, ya sea aquí o en el mundo de donde vengo. Vamos, vamos. De acuerdo. Buenas noches. Hola, caballeros. Alguien ha traído a este glorioso ángel ante nosotros, los tres reyes magos. Es el ángel de la Navidad. Ya. Colabora. El ángel tiene una misión. Busco conocimiento. Por algo nos llaman los tres reyes magos. ¿Conocen a este hombre? Ese es Bola Alta. ¿Saben dónde podemos encontrarle? Depende. ¿De qué? ¿No ha traído el ángel algunos regalitos para tres cansados viajeros? Yo no tengo oro, pero tengo algo de incienso y de mirra. Vayan a la vieja fábrica de papel en la calle Alameda. ¿Sabes dónde está? Sí, creo que sí. Gracias, majestad. Gracias. Escucha. Los tres reyes cantan. Lo principal es paz en la tierra. Toma, dos para ti y tres para mí. Espera. Whistler sabe lo de la fábrica de papel. Registrarán toda la fábrica. Tenemos que encontrar antes a Ashby. Dejaremos las motos y entraré a pie. ¿Tú solo? Sí, no quiero que te pase nada. No tengo miedo. Pues yo sí. Debe ser ahí. Será mejor que me esperes.
interesarle? No lo sé. ¿Tienes documentación, amigo? Sí, claro. Oh, Dios mío, voy a vomitar. No es él, vámonos. Espera un momento. Esa voz no te recuerda mucho a la de Jack Death. No hay nadie, mierda. Llama a Wesley, necesitamos ayuda. ¡Alto! Pégate a la pared, despacio. El teniente nos lo ha contado todo sobre ti, Ted. ¿Cómo intentas cambiar el mundo y hacer que el futuro sea como tú quieres? Estás muy equivocado, amigo. Soy policía, igual que tú. No, no, mientes. Tú y tus hombres habéis sido hipnotizados por Whistler. Sois esclavos de Whistler. Mírate la piel. Lucha. Concéntrate. ¡No! El teniente es el mejor hombre del cuerpo. Yo he entregado toda mi vida. Mis órdenes son matarte. Iba a matarte, tuve que hacerlo. Y lo hiciste. Dios mío. No te preocupes. Estaba muerto en cuanto se entregó a Whistler. Mira. Enhorabuena. Acabas de eliminar a tu primer dancer. Qué bien. ¡Pásame la botella! ¡Es importante! ¡Es una cosa! ¡Me la estás dejando sin nada, hombre! ¡Tira ya! Estás invadiendo la zona de lanzamiento. Tienes razón, estás invadiendo la zona, hombre. Venga, apartaros. Lanza ya. ¡Ánimo! Venga, vale, dale. ¡Lanza! Busco a un tipo llamado Volalta. Tengo uno. Tú eres Jap Ashby. No veía una de estas hace tiempo. ¿Quién es usted? Hay unos hombres arriba que quieren matarte, Ashby. ¿A mí?
¿Pero por qué? ¡Policía! ¡Que nadie se mueva! Quiero a Hap Ashby. Ya estoy harto de tratar con parásitos inútiles. Que dé un paso al frente o mato a todos. ¡Maldito! ¡Por aquí, señor! ¡Por aquí, Hap! Yo quiero ir con la señorita. ¡Sube aquí, Ashby! ¡Vámonos! No escaparéis. No puedes ir más deprisa. Con él imposible. Será mejor que nos separemos. No hay otra solución. Divide y vencerás. Es lo que yo digo siempre. Nos reuniremos en Chinatown. No conoces el camino. No te preocupes, lo encontraré. ¿Qué? Vamos a hacer una locura, Hap. ¿Qué tal vas? Bien, bien, pero esto va muy despacio. Hay que usar el reloj. ¿Qué está haciendo? Mierda. El último tramo. ¡Dios mío! ¡Nos vamos a matar! Por favor. La puerta, claro, la puerta. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué hacemos en el barrio, chico? Aquí estarás a salvo. Sube conmigo, Ashby. Oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué le dispara a todo el mundo? ¿De dónde sacó mi foto? Cállate. Ni siquiera sé su nombre. Me llamo Death, Jack Death. Vaya un nombre, bueno, a mí me da lo mismo. Ashby, escúchame, confía en mí. Confía en mí, ese es mi nombre. ¿Su nombre es Jack Death? No me gusta nada. ¿Lina? Espera aquí. ¡Lina! Lina. Hola. ¿Estás bien? Oye, te va a doler, pero es solo un corte. Estas cosas se curan enseguida. Jack.
¿Qué pasa? Yo tenía esposa en la ciudad de Ángel. Ella se ofreció como cebo para los trances. Yo pensé, bueno, ¿por qué no? Y salió mal. La perdí. No quiero que eso vuelva a pasar. ¿Me quieres? Eso es lo que he dicho. ¡Jefe! ¿Tiene mostaza por casualidad? ¿Tiene mostaza, jefe? Estás en tu casa, amigo. Gracias, jefe. ¿Qué diablos es esto? Me lo compré cuando ganaba mucho dinero. ¿Ya hueles algo? Oye, hija, ¿no te apetecería darte una ducha? No, creo que no. Vamos, yo te ayudaré. Espere, conozco mis derechos. Nosotros también. ¿Qué diablos? Lo siento, amigo. De acuerdo, le daré esto también. Oye, al robarme ese reloj podrías habernos matado. Estamos en peligro. Y si quieres seguir vivo, obedéceme. ¿Me has entendido? Yo soy solo un pobre vagabundo. Ahora eres Hub y yo sé tu futuro. Saldrás de esta. Tendrás trabajo, una mujer y un hijo. Un descendiente tuyo será uno de los líderes más importantes del siglo XXIII. Y todo eso empieza en la bañera. Vamos, Hub. Necesitas un buen baño. ¿Me va a traer una esponja y una rubia? Creo que no he entendido nada. Yo creo que sí. Operadora, con la policía. Central Parker. Hub, te daré unas toallas. ¿A quién llamas? Teniente Whistling, por favor. Dígale que soy de. Me conoce. ¿Qué haces? ¡Calla! ¿Whistler? Quiero hacer un trato. Ya estoy harto de todo este asunto. Quiero acabar. Puede quedarse con todo lo que haya más allá de la línea. Solo quiero la chica. Jack, no lo hagas. ¡Cállate! A cambio de mi vida y la suya, la entregaré a Hub Ashby. No, Jack, por favor. Sí. Chinatown. Ya me verá. ¡No me toques! ¿Vas a permitir que maten a ese hombre? Calma. Se lo ha creído todo. ¿Era un truco? Pues claro. Soy un policía. Hago mi trabajo. ¡Jack! ¡Felices Pascuas! ¡Estoy aquí! ¡Ha hecho 6 disparos! ¡Whistler no tiene balas! ¡No, 5! La chica es muy fuerte. No podrá con ella, Whistler. ¡No! Me busca a mí, no a ella. Y es a quien tendré. Sí, no lo sabía. Death se casa con la chica, pero ella no sobrevivió. Y ahora, Jack Death, prepárese a ser testigo de su muerte. ¡No! Thank you.
tengo otros planes. Ya no tienes cuerpo en Ángel, yo lo maté. Ahora irás más allá de la línea. Se ha roto. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Tenía dos cargas, una para Whistler y otra para mí. Has vuelto a perder, Jack. Solo uno de nosotros puede regresar. Te veré en el infierno. Tú no matarías a un hombre inocente. Whistling tiene 6 hijos. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Ashby. Ayuda al teniente Whistling. Volver a casa.